Bro, when he was in NXT, I was saying it, he's got it, he got the X, X factor, and he still does. I almost feel like Ricochet, which you and me disagree on this. I think if they would have let him fly, and even though you think, well, they don't want him to hurt hurt, he would have stood out. He hasn't stood out, he's been there a long time. He's one of the greatest high flyers. He'll go to AEW where they love that indie style, and he'll have great matches, but he won't be a big star because nobody ever is. And um, and I almost feel like since he's leaving, like they don't really about him, I think. ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Wrestling Picante, el noticiero por timer del canal. Y comenzamos hablando de vuelta a Ricochet, pero ponemos acá a Conan porque son declaraciones de él. Que dijo básicamente que Ricochet ya no va a ser una gran superestrella. Lo que pasa que las palabras de Conan fueron mal interpretadas y cada quien llevó agua a su molino. Yo creo que Conan con lo que agregó después lo deja más que claro. En WWE no lo dejaron volar, lo interpreto como no lo dejaron explotar su verdadero potencial luchístico. Y si ya no brilló en WWE, no va a destacar, es lo que dijo Conan, y agregó después que seguramente se va a ir a AEW y seguramente va a tener grandes combatazos, pero no va a ser una gran estrella, porque en AEW nadie lo es, pero claro, mucha gente solo con el título de que Conan dijo que Ricochet no va a ser una gran estrella ya le agregan de que hay el micro, el carisma no sé esas boludeces, excusa barata que vienen poniendo ahí la gente que no sabe nada, y estoy completamente de acuerdo eh, por más que Ricochet se vaya a AEW y tenga toda la libertad de Mundo en esa empresa no va a destacar más, o sea, no va a brillar, porque no es una empresa que haga grandes figuras, es una empresa que básicamente te entierra. Podemos hablar de varios casos que posiblemente hay muchos que consideren como figuras grandes que hizo AEW. El más conocido y el más que todos sabemos es Cody Rose. La cuestión acá es que Cody Rose no se hizo grande por AEW. Hay varios factores. Coy Rose es casi que como un miembro fundador de AEW, él se hizo básicamente solo en las independientes en New Japan. Pan, en Ring of Honor y luego empezando esta empresa con sus amigos que es AEW con la financiación de Tony Khan. Cody estuvo bastante tiempo fuera y la gente le prestó atención. Que ya básicamente todo el mundo conocíamos por lo menos su tema de entrada, el de Kingdom. Entonces, cuando sonó en WrestleMania, explotó totalmente. Porque ya hay mucha gente que lo conocía a Cody Rose, independientemente de E.W. No creo que AEW haya hecho más grande a Cody Rose. Quizás la primera etapa cuando prometía bastante, pero en la última última etapa, Cody Rose estaba en la mierda o sea, era un heel odiado en AEW y nadie lo soportaba, el caso de Cien Pong es completamente distinto, Cien Pong es grande por WWE, se fue de WWE siendo grande, tuvo un breve paso por UFC siendo grande, o sea él vendía entradas en UFC vendía eventos para verlo por más que fueron dos luchas y le reventaron y llegó siendo ya grande AEW y siguió siendo grande, o sea no, Cien Pong ya es popular, tampoco cuenta lo de J. Cargill, el menos porque no fue popular por AEW, creo que la de WWE por Jay Cargill es meramente física, porque no nos hagamos tontos. Jay Cargill tiene un físico totalmente surreal con respecto a cualquier otra fémina. Es el físico más imponente, por encima de incluso féminas grandes como Rhea Ripley, Charlotte Flair o Raquel Rodríguez. O sea, ni siquiera esas tres se pueden comparar al físico que tiene Jay Cargill. Obviamente no es natural, ¿no? Pero bueno, ese no es el debate, no es el tema acá. La cuestión es que Jay Cargill no salió de EW siendo una gran estrella. Ella. es más no salió ni siquiera sabiendo luchar no la enseñaron a luchar en AEW creo que el único caso de gran estrella que sí fue hecha en AEW es NJF y también es ser un poco injusto con él porque en gran parte es el talento que él tiene es lo profesional que es y lo grande en el micro que es y también en el ring es bastante bueno así que claro que tiene mucho mérito en NJF pero su popularidad su reconocimiento lo que él hizo para ser grande lo hizo en AEW así que yo creo que NJF es la única gran figura que tiene EW que posiblemente si llega a WWE va a hacer una explosión, el estadio ya reconoce a NJF y le va a gustar a la gente, ¿no? Eso igual está por verse, o sea, no sé, es lo que yo creo, no sabemos, por ahí NJF llega a WWE y, y resulta que nadie lo conoce, pero no creo que eso pase. Los otros casos de grandes figuras son Kenny Omega, Kenny Omega no es una gran figura por EW, Kenny Omega se hizo grande en New Japan, hasta el mismo Kenny Omega cuando recuerda sus grandes momentos en el momento el momento en el que Kenny Omega recuerden que comentó y se comparó con Roman Reigns, lo comparó con su gran reinado en New Japan de luchas épicas y memorables y ser un gran campeón. No lo comparó con lo que hizo en AEW. Hasta el mismo Kenny Omega no reconoce su paso por AEW como algo grande. Incluso con Kenny Omega habiendo ganado varios títulos, recuerdan cuando era el colector de títulos y se agarraba y ganaba cualquier título de Morondanga, ni siquiera Kenny Omega considera como eso algo épico. Pero sí lo considera su paso en New Japan y la mayoría recordamos más a Kenny Omega por haber triunfado en la empresa de Leoncito y todo lo que logró que por AEW lo mismo con el caso de los John Bucks no creo que sean tan grandes como Kenny Omega pero medianamente los conocemos también hay un factor o sea son gente que pasó demasiado tiempo en las independientes o fuera de WWE pero metía en el mundo del wrestling que creo la mayoría ya lo conoce indirectamente o directamente lo conoce a, a esta gente que nunca pasó por WWE o sea ni siquiera estoy contando su etapa de que alguna invitación, creo que Nick Jackson o Matt Jackson era que fue jover en local, en un SmackDown, no me acuerdo no, no, eso no cuenta, eso no es pasar por una empresa, por eso yo digo que Triple H no supo aprovechar bien a Ricochet cuando tiene un excelente luchador y una máquina de hacer momentos virales sin siquiera tocar el micrófono, mucha gente menciona que el declive fue por culpa de esa lucha contra Brock Lesnar, donde WWE tuvo la posibilidad de hacer lucir a Ricochet y simplemente Brock Lesnar le ganó bien fácil, pero bueno es época de Vince McMahon, no le podemos culpar a Triple H por esto, Vince McMahon normal que no valore luchadores aéreos, en general, ¿no? cuántos luchadores aéreos pasaron o fueron valorados y bueno, normal, o sea, época de Vince, tampoco vamos a echarle la culpa de toda la historia a Triple H pero sí se entiende que bueno tanto a Daniel Ryan como a Ye Styles sí le dieron luchas buenas contra Brock Lesnar y a Ricochet no de todas formas, independientemente de esta lucha igual Ricochet mantenía su potencial y podía seguir creciendo y ni siquiera triple H logró. Más allá de algún momentito viral con Logan Paul, no se apalancaron a eso. No lo ayudaron después de Ricochet de ese momento viral. Y eso que Ricochet es una máquina, como le dije, hacer momentos virales, como pasó en aquel Best o Super Junior, creo que fue 2016 contra Will Osprey, donde sacaron momentos virales. Y todo el mundo recuerda esa secuencia de Ricochet y Will Osprey en ese torneo. Algunos lo recordarán también por sus victorias en la batalla de Los Ángeles de Pro Wrestling Guerrilla, ganando 2014 y 2017. O algunos también lo recordarán como Prince Puma lucha underground, pero fíjate, fuera de WWE fue bien aprovechado, en WWE es Ricochet, es parte de la empresa más grande del mundo, pero aún así no creo que lo aprovecharon al 100%, no explotaron su potencial y es una lástima porque sí podían hacerlo tener a un tipo que puede ser viral por lo que hace en el ring y no aprovecharlo, es un crimen sinceramente pasamos a hablar de Damian Priest esta vez bien, él fue parte del Puerto Rican Day Parade en New York, fue 9 de junio. Y bueno, lo importante que quiero destacar acá, más allá de que no me guste como campeón, y ojalá pierda el título en Clash at the Castle, que creo no va a pasar, pero bueno, destaco que él en pleno evento vio a alguien con una camiseta de él, de Damian Priest, y saltó la barricada, no le importó nada, y fue a saludarla a esta niña que tenía su camiseta, porque se ve que él valora mucho el apoyo. Damian Priest sabemos que es Hill, no es esa de Twin Energy, que no, no, es Hill, Damian Priest. Por ahora es Hill, pero se ve que él quiere el aprecio y el cariño de la gente. Él sí quiere ser reconocido como un campeón del pueblo, o por lo menos de su pueblo, que es Puerto Rico. Y esos detalles que él valore, cada apoyo del fanático, muy bien por Damien Priest. Cuando se habla de las cosas del personaje o de la lucha o lo que sea y de que no tiene que ser campeón, la hablamos, pero cuando hablamos de cosas buenas también, se las remarca porque a veces hay gente que no toca las cosas buenas. Te voy a dar duro. Vayamos a Clash at the Castle en Escocia, que va a ser este sábado 15 de junio. Parece que no va a tener conferencia de prensa, sí, esas conferencias de prensa que hacían después de los eventos, la última fue en Backlash Francia, pues bueno, se va a suspender y dijeron que tal vez en un post-show sí van a traer prensa y bueno, con la posibilidad de que pregunten lo que quieran, pero tiene pinta que eso de que sí, después, salimos después, después te hablo, dale. Y la gente está tomando esto como que WLE no hace la conferencia de prensa en Clash at de Castle porque ningún escocés va a ganar en el evento, no va a ganar Piper Niven, no va a ganar Drew McIntyre. Sinceramente, es algo muy inocente. O sea, no, no importa. No importa. Creo que la principal razón de cancelar la conferencia de prensa es por la noticia reciente de la suspensión o poner en pausa del juicio de Janel Grant a Vince McMahon. Lo pusieron en pausa. Ambas partes quedaron de acuerdo en pausarlo y retomarlo el 11 de diciembre. Y claro, es una noticia reciente. Y va a haber preguntas sobre eso. Porque la prensa británica no le importa nada. Lo que pasó en Backlash, Francia, con un tipo preguntando. La Triple H, ¿qué onda con Drew Gulak? ¿Por qué lo despidieron? Si tiene que ver con que Ronda Rousey dijo que era un acosador sexual. A Triple H le tocó responder eso en Backlash Francia. Y claro, el chico que preguntó citó las fuentes. Creo que dijo Pro Wrestling Insider y no me acuerdo igual otra más. Y Triple H le respondió así de que enojado, ¿no? Porque se ve que le rompió las pelotas la pregunta. Le dijo: Primero, si vas a preguntar algo, trata de citar fuentes buenas, las que son confiables, ¿no? Como tratando de menos a Pro Wrestling Insider y Bueno, la otra que no me I just wanted to ask you, Fightful and PW Insider reported that Drew Gulak was released by WWE. Is there anything to do with uh, Ronda Rousey's allegation, um, accusation about, uh, sexual, uh, uh well, First of all, if you're going to cite news sources, pick good ones, credible, really, maybe. Um, La cuestión es que fue viral, o sea, o se comentó mucho eso en la comunidad, y Triple H se ve que en privado se disculpó con estas páginas o estos sitios donde dan noticias sobre el mundo de la lucha libre. Se disculpó en privado que mucha gente dijo tendría que haberla hecho en público, pero Triple H se arrepintió y no le gustó su respuesta, que la consideró tal vez soberbia, ¿no? Aunque mucha gente también criticó que no es culpa de Triple H ni de WWE, sino que es culpa del periodista por preguntar algo que no tiene nada que ver con... Backlash Francia, es que el tema acá es estos eventos: Backlash Francia, Clash Tecastel. The Castle. ¿Qué le vas a preguntar? O sea, si no hay mucho que preguntar, dos o tres cosas, y qué le va a preguntar, ¿cuál es el próximo buqueo? No más te digo, son eventos de lucha predeterminada. O sea, que no hay mucho por preguntar. Entonces, Una pregunta de otras cosas, actualidades. O este tipo que le preguntó sobre Drew Gulag. No veo mal el trabajo del periodista. Porque si al final una conferencia de prensa libre que pregunten lo que quieran. Y mucha gente le va a echar la culpa al periodista. No, loco, es que ofrece preguntar de Bacla Francia, ¿qué más va a preguntar? Eh, eh, ¿Será esta la última lucha de ahí, tal? ¿Quién va a preguntar? No hay mucho. En todo caso, si WLE no quiere que le pregunten otras cosas que no sea el evento, armate una conferencia de prensa ficticia, ponés periodista falso y que te pregunten lo que querés que te pregunten. Es así, es simple. Claro, eh, un día va a haber un loco que le va a preguntar a Triple H qué onda por Chris Venoa, eh? pensar que es inocente Chris Benoit? Y claro, la gente va a salir a decir que es ubicado el periodista. Pero bueno, se supone que hay libertad, ¿no? Este, la conferencia. Es un extremo, ¿no? No digo que esté bien el periodista que llegue a preguntar una locura en esta conferencia de prensa de evento, pero también digo, no es libre la conferencia, ¿No? hay cosas que no se pueden preguntar. Entiendo, sí que hay que ubicarse, ¿no? O sea, yo, en mi caso, si fue, soy periodista, no preguntaría esas cosas, pero porque yo soy así. Pero tampoco veo mal a que pregunte una locura, porque se supone que, bueno, hay que preguntar, ¿no? Y el evento no da para más. Un evento de un deporte guionizado, ¿qué tanto puedes preguntar? Entonces, sigan con la conferencia de prensa y se la ¿Bancan las preguntas fuertes que le hagan o hagan conferencia de prensa con periodista falso? Así de simple. Por eso te digo, no tiene nada que ver con que ningún escocés va a ganar en clases de caster porque a WLI le chupa un huevo eso. Y de que, oh, guarda que 100 Pong va a intervenir y va a ser abucheado 100 Pong y tienen miedo de que 100 Pong va a ser Hill. No, no tiene miedo WLI a eso. Acá el tema es que no quieren responder preguntas sobre que fue pausado el juicio de Janelle Grant a Vince McMahon. No quieren tocar ese tema. Y se entiende. Y ahora vamos con Coy Rose, nuestro querido campeón de WWE el capitán américa ya confirmado porque decidió invertir en comprar un ring para los chicos de SGW o soft ground wrestling de uganda estos chicos que practican lucha libre en ese país africano y lo hacen en la tierra así que ya hablamos de ellos no hello this is the American nightmare Cody Rhodes and I just wanted to send a quick message to my friends at SGW soft ground wrestling Uganda We've all been watching what you guys have been doing lately. Uh, I've uh, talked to a few friends about how the experience is down there. It's incredibly impressive and it's wonderful to see your love at SGW for pro wrestling and sports entertainment. Of course, some shout outs are due. Uh, Boom Bash, Jordan, Cool Man, Pamela, One Man Army. I love everything that you guys are doing. It's not lost on me that. With the world as divided as it may be, social issues, climate issues, political issues, whatever it may be, one thing that we can universally bond on is our love for pro wrestling. With that said, you guys need a proper wrestling ring. You need one for your stories and to be able to do what you do. You've got to be welcomed into the wrestling business in the right way. You need a proper ring. We have found someone in Uganda who can make it for you. It's not coming over on a boat, it's not going to get broken. We're going to get it done. And when it gets done, send the bill to me. It is on me. My gift to you. The wrestling business has literally given me everything in my life that I could possibly dream of. And I would just like to give something back to you guys. Welcome you officially into this big wide world of pro wrestling. I can't wait to see what you do with it. Enjoy it. Thanks, guys. Y claro, surgió polémica sobre esto, ¿no? Porque algunos decían, eh, pero las donaciones que recaudaron Mansur y Mays, que dice que llegaron a 30 mil dólares, ¿cómo con eso no compraron un ring? También uno puso, ¿y qué pasó con los 5 mil dólares que había donado Will Osprey? Mirá, yo no sé, no sé si las donaciones son reales. Bueno, lo de Mansur y Mays, tengo mis dudas de si realmente llegaron a 30 mil dólares. Pero la cuestión es que hay que ver, tengan en cuenta que están en Uganda, o sea, un país que. Tiene problemas con el agua y con la comida, entonces posiblemente lo habrán ocupado para otras cosas. Quizás un ring no sea la prioridad principal. El tema con esta clase de ayudas es que no podés dar dinero por dar. Si vos querés potenciar lo que hacen ellos, que es el wrestling, está bien, dinero les puede servir. Pero yo creo que si querés que tengan un ring, tenés que hacer justamente lo que dijo Cody Rose: Encontramos a alguien que te va a fabricar el ring en Uganda y lo va a hacer sin problema. Y una vez que lo tengan, la cuenta corre por. Rose y él lo va a pagar. Al menos yo entendí de que Coy Rose sí encontró a alguien en Uganda que haga un ring de wrestling. Porque mira también se entiende que sea difícil conseguir todos los materiales para hacer un ring justamente en Uganda. Ya es difícil conseguir esos materiales o alguien que lo fabrique bien y que sepa hacerlo en donde vivo yo, en Argentina. Imagínate en Uganda. Que bueno, algunos dirán: eh, Argentina está peor que Uganda. <laughs> bueno, ojalá sí sea así como yo lo entendí: que Coy Rose consiguió a alguien en Uganda para hacer el ring y que lo van a hacer y le van a enviar la cuenta a Cody. Porque si es que Cody le pide a los chicos que consigan a alguien quien haga un ring en Uganda, y está difícil porque por ahí no hay gente que haga eso. Pero bueno, lo mejor es llevarle los materiales, más que darle dinero, que claro, es importante el dinero, ¿no? No digo que no le den dinero, pero en el caso de que crezcan de manera luchística, mejor llevarle los materiales para eso, ¿no? Porque puede pasar que no consigan en Uganda lo que necesitan. Y qué loco que esté pasando algo que yo mismo lo dije que debían hacer. Si ustedes recuerdan, en el wrestling picante del 24 de abril, justamente uno de los pocos wrestling picante que subí al canal principal, yo hablé de que alguien les debería regalar un ring, llevarlo y armarlo allá, ya sea WWE o AEW. Yo creo que WLE debería fijarse en ellos y darle una manito, ¿eh? Regalarles algo. Indumentaria. Un ring, ¿por qué no? Yo creo que sería más difícil hacerlo llegar, pero no, en WLE sí lo puedo hacer, un ring. Mandarles algo. No meterse, no digo comprar la empresita esta que se ve, está hecha de puros amigos. No meterse, sino dejarlo ser, pero tirarles una ayudita ahí, como un mimo. De que mirá, chicos, lo están haciendo bien. Sería bueno para la imagen en WLE y aparte le serviría a ellos. ¿Y por qué no? Mandar a. A algunos luchadores allá que los visiten y ninguna de las dos empresas se movió bueno, no sé si Koi Rose esté respaldado por WWE, pero tiene pinta de que Koi Rose va a sacar de su bolsillo para que los chicos tengan un ring cosa que, un poco mal queda la compañía porque cómo no te vas a avivar en eso ¿Cómo no WWE con todo el tema de transporte y toda la logística que tiene cómo no le vas a llevar un ring o regalar un ring a los chicos, que Koi Rose se haya avivado en eso, deja mal a las dos compañías a la compañía donde trabaja él y a AEW, pero bueno, la verdad que, como dice Cody, ansioso también por ver lo que puedan llegar a hacer con un ring de verdad, ¿no? Y que ya dejen la tierra y ojalá sigan progresando los chicos de Uganda.